Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy acá en Chagrán? Chicos, vamos a continuar con un episodio de Last Days of Survivor y puta, estoy pa'l nepe, pepe, lepe, lepe. le agradezco mucho a Laura's Play por ayudarme a grabar su video de tutorial que me hizo. Me río porque la verdad soy un noob en esta weá. Y soy un pollín. ¡Ah! Tengo 22 de vida. La verdad, ¡mierda! Me van a matar, weón. Voy a tener que volver caminando a mi casa nomás. No me queda otra. Ahora él me. Laura Splay me estuvo mostrando algunas cosas ahí, así que voy a intentar hacerlas ahora. A ver si es que me da el tiempo en este episodio en avanzar en algo, porque no he hecho nada en mi casa, la verdad. Simplemente he avanzado muy poco. Muy, muy poco. Y él tiene muchas cosas, yo no tengo nada. Absolutamente nada. Tengo eso, soy un maldito pobre. Yo creo que una de las cosas. Las que tengo que hacer, no estoy llorando por si acaso, ¿eh? No. Te digo, no estoy llorando. No estoy llorando por si acaso. A lo macho mero macho. Voy a hacer esa weá que me dijo la Let's Play. Vamos a hacer el huerto. Ahora. Ah, ay, puedo dar fuerza, ¿no? A ver, a mí me encanta el tema de la construcción. Supongo que lo voy a poner en un lugar donde no me moleste en este momento. Así que va a ser ahí. ¿Y cómo funcionará? Veamos. No. Nos dará la posibilidad de plantar zanahorias, ¿no? Ah, ok. Perfecto, ahora entiendo. Ahora mi cabeza se amplió un poco más. Soy un poco más inteligente que antes. Ahora, Laura Splay me aconsejó que hiciera algo 3x3, ¿no? Sí, entonces pues, podría hacer algo 3x3, ¿no? Sí, podría ser algo 3x3, definitivamente. Ahora. Ahí está lo que es 3x3, ¿eh? No tengo mucha madera ni nada, pero de algo me estoy muriendo, ¿no? Sí, me estoy muriendo. No puedo creerlo. No puedo creerlo, weón. ¿Cómo me muero?
¿Cómo me muero, weón? No sé. Y la verdad es que te mueres en tu casa, o sea, ni siquiera es que te mueres en otro lado, ¿no? Bueno, algo alcancé a construir, o sea, no. No fue tan malo. Ya sé que las semillas sirven para hacer zanahorias. Ahora el tema es el agua. ¿En serio no puedo recoger nada de lo que tengo acá? Ah, no, sí puedo. Ah, porque estaba en mi casa. Pero mire, fíjese, me morí. Y seguramente el cuerpo va a quedar ahí para siempre, no sé. Gratis. No, no quiero. No quiero ver videos. O sea, puedes crear cuantas cajas quieras crear. Ahora la pregunta es, ¿puedo mover esto? ¿Has comprado tu pasaje de bus en internet? ¿Cachai? Que para la misma ruta hay muchos buses y todos con distintos precios. Yo vi una Pero posibilidad, sí, creo que sí se puede mover, empresas ¿no? de buses en un mismo lugar. Muebles. Ingresa, origen, Sí, sí destino puedo. y tus fechas de viaje. Compare precios, horarios y la calidad del servicio. Si te sobra el tiempo y lo quieres perder, anda al terminal. O si no, compra en Ah, recorrido. aquí lo puedo dar vuelta. Y de rápido. ¿Y cómo hago para moverlo? Okay. Algo entiendo, bueno. El punto aquí es que tengo que crear otro, yo creo, porque la verdad no me alcanza el espacio con lo que tengo ahí. Ahora, necesito ramitas, que yo pensaba que ni siquiera servían, o sea, era como que... Ahora, Laura's Play me dijo que había, que servía mucho, o sea, lo que yo tenía acá, pero si se dan cuenta no tengo nada, o sea, está vacío completamente. Hay un árbol ahí, pero... No veo nada. Nada de nada. Nada, nada de nada. Madera. Voy a tener que viajar a otro lado porque aquí no hay nada. O sea, necesito recoger de todo un poco. De todo un poquillo. Ya, entonces hay que ir a los lugares de verdes porque no somos buenos, no tenemos nada, o sea. Ah, pero la cagué. ¿O no? Sí, creo que sí. Bueno, igual no tengo nada. Es que necesito agarrar cosas porque no. Piedra, madera, semillas, de todo, plantitas, todo, todo es servible, yo no sabía eso, o sea, recién me acabo de dar cuenta de que realmente todo sirve, o sea, no es que, no digamos que, por lo menos lo que es madera no me importa tanto y lo que es piedra tampoco porque lo puedo sacar después, pero sí me importa, no, me va a pegar, weón. Me importa esto. Parece que cuando no metes bulla, me parece, ellos no te siguen. Algo sí vi con Laura's Play, la verdad que cuando lo vi el video que me hizo, entendí un par de cositas que no entendía, pero la verdad no es tan simple el juego, o sea, igual tiene su conocimiento y sus cosas que hay que saber hacerlas, si no, no hay nada que puedan hacer, ¿me entienden? Parecía más simple de lo que realmente es. El juego no es simple.
ojo. Para nada. Yo no sé por qué en algún momento pensé que debe ser muy fácil, muy simple. Y no. No es el caso, para nada. Ahora igual tenemos una cantidad de recursos limitada en nuestra base. Por eso le digo que tengo que tener más cofres porque... Fuck, eso es un problema grande. ¿Por qué? Porque necesito... Mierda. Ya con dos lobos es imposible hacer esta vaga. Me tengo que ir. Dos lobos, no puedo luchar contra ellos, es imposible. Así que chicos, eso va a ser por el día de hoy. Ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten, mejor que compartan el canal y nos vemos en un próximo episodio de Last Day of Survival.